Hoy en Draw My Life, los Anunnaki y su historia prohibida. La historia oculta de los Anunnaki se relaciona con las creencias de los sumerios, una de las primeras civilizaciones humanas. Estos estaban instalados en la confluencia de los ríos Tigris y Éufrates. Y la leyenda dice así. Hace miles y miles de años, una raza de seres extremadamente poderosos habitaba en un planeta llamado Nibiru. Esta población eran humanoides muy similares a nosotros, pero como su planeta era muy frío, lo abandonaron para ir en busca de un mineral que lo calentase, como el oro. Hace unos 432.000 años, Nibiru se acercó a nuestra órbita. Los nibiruanos utilizaron naves espaciales para llegar a la Tierra. A su vez, con el fin de extraer el oro, también se asentaron en el sur de África. Sin embargo, como los maestros nibiruanos no querían ejecutar el trabajo minero, enviaron al pueblo Anunnaki a hacer el trabajo por ellos. Estos eran seres de 3 metros de altura, de piel blanca, cabellos largos y barba. En la Tierra empezaron a ser tratados como una especie de esclavos a pesar de sus capacidades físicas e intelectuales. Por ello, los Anunnaki no tardaron en rebelarse contra sus supervisores y exigieron crear un ser inferior para que ocupase su lugar. Los líderes accedieron a la propuesta y crearon una nueva especie combinando sus genes con los de los primates más evolucionados de la Tierra en aquel momento, los australopitecos. Enki y Nimma, dos de los líderes, los diseñaron de formidable fuerza y tamaño, pero estos seres presentaban un problema: no podían reproducirse. Por ello, los dioses estaban continuamente creando seres humanos para que no disminuyera la extracción de minerales. Entonces, Enki y Nimma lograron desarrollar unos seres que sí se podían reproducir. De esta forma surgió el Homo erectus. Nibiru orbitaba alrededor de la Tierra, pero la distancia que los separaba variaba según los años. Por ejemplo, pasaba 3.600 años alejado de nuestro planeta. Durante ese tiempo, una parte de los dioses regresaba a su planeta natal hasta que terminara el ciclo, Osar, según los sumerios. Mientras tanto, los Anunnaki permanecían en la Tierra cuidando de las minas de oro y de sus esclavos. Sin embargo, los nuevos seres, al igual que sus creadores, formaron una alianza y se rebelaron contra sus amos. Muchos lograron escapar de las minas y se establecieron como individuos libres en otras regiones de la Tierra, viviendo como bestias salvajes. Cuando los líderes volvieron a la Tierra, no les gustó su situación y condenaron a los Anunnaki a trabajar de nuevo en las minas. Mientras, los maestros realizaron nuevos experimentos para mejorar la raza de los trabajadores. Así, desarrollaron una nueva especie capaz de pensar, hablar y reproducirse, creando al Homo sapiens. A pesar de esta nueva creación, los problemas no acabaron. Los seres anteriores habían escapado y se encontraban dispersos por el planeta. Por ello, decidieron provocar un gran diluvio universal que matara a las especies fugitivas. Decidieron proteger al Homo sapiens para que no muriera, y así, hasta ahora. Por ello, los sumerios adoraban a los Anunnaki, dioses del cielo. Lo que acabamos de contar es obra de Zekaria Sitchin, un pseudocientífico que interpretó las tablas sumerias y textos bíblicos. Sin embargo, sus suposiciones habían sido descartadas por científicos e historiadores, ya que no están de acuerdo con su traducción de los textos antiguos. Sitchin también conjeturó que los Anunnaki habían construido las pirámides. ¿Y tú qué opinas? Déjanos en comentarios tu teoría conspiratoria y suscríbete si eres amante del misterio. Te dejamos con el Draw My Life, La Tierra es hueca. ¡Hasta el próximo vídeo!